el chofer, ¿no? ¿Por qué el motivo te han detenido? ¿Por qué te han detenido, amigo? ¿Detenido? ¿Ah? ¿Lo han robado? Ya, ¿entonces lo han recuperado? ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo fue? No lo cuento, no está grabado. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Para sábado o no fue? Ayer en la mañana. Claro, en la mañana. ¿En el mercado de dónde? No, aquí en el Vallarta, en mi casa. ¿Quién es el Vallarta? ¿Te asaltaron o cómo ha sido? No, le hice moto, dos patas, nomás para cuidado. Ya, y ahí te pusieron. Ah, ¿y después estaban en el moto? ¿Estaban con arma blanca o...? Sí, más con una baja de... ¿Estaban a pie? Ah. ¿Te dejaron botado por allá? Sí, en moto. ¿Qué cosa te gustó? La batería, la corral y el parlante, ¿no? Ah. Y lo recuperaron por hacerlo la una. Sí. ¿Qué lo recuperaron? ¿No? Sí, no, bueno. La gente daron aviso y ya. El motor sí no lo han podido sacar. No, el motor no, ya sin arma, ¿no? Sí, el motor no. Sin arma. El motor sí ha estado practicando, ahí está. Ah, ya lo han querido sacar. Ah. Pero lo que se han llevado entonces es la batería, la llanta delantera, los equipos sonido. Llanta, el equipo sonido, parlante. ¿Qué pasa? ¿Qué desafilado? La moto de mi mamá. La moto de mi tita. Pero menos mal no te hicieron daño. No. Nada más. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Luis, tío. José Luis, listo. Tiene la moto de José Luis, que ha sido recuperada por el personal de Serenazgo. Es una moto roja con negra de placa B9-2150. Ya prácticamente había sido extraída su batería, la llanta delantera y por supuesto todo el equipo de sonido, como pueden ustedes visualizar en su pantalla. Solamente ha quedado los orificios de los parlantes. El equipo de sonido también ha sido sustraído de la parte de la cabina del conductor. Nos manifiesta que incluso ya han estado forcejeando para retirar el motor de esta moto Bayak roja con negra, que fue robada por dos delincuentes. Ya el dueño se encuentra más tranquilo de haber recuperado su moto. ¿Dónde va a avanzar?